Sí, lo siento, tío. Es que una hora para maquillarme hoy. ¿Qué tal? Ya siento haber llegado tarde hoy, ¿eh? Problemas, ¿cómo lo diría yo? De logística han habido hoy. Y no tener coche también. Pero bueno, pero estás majo, gracias. Gracias. La perfección lleva su tiempo. Exacto. ¿Qué tal vuestro viernes? ¿Cómo ha ido el día? ¿Todo bien o qué? Oye, mi lápiz. Oye, mi lápiz. ¿Qué me lo...? Está aquí. Hola, hola, Isi, ¿cómo estás? ¿Qué tal el viernes? ¿Cómo ha ido? ¿Recuerdos a tu hermano? ¿Qué tal todo? ¿Bien? Viernes, dice. Ah, no, es verdad, que hoy es jueves, tío, qué burro. Hoy es martes. Pensaba que haría algo. Sí, mira, escucha, escucha. Escucha, Isi, escucha. Hola, Bulma. Viernes, el cuerpo lo sabe. Sí. Sí. Luego me voy de fiesta. Aquí no hay fiesta. Eso. Pues nada, hoy me toca hacer el graffiti de Vero 13. No de Vero Aldecoa, Ransi Jefa. Así que hace, no se lo había ido. Vale, perfecto. ¿Qué tal para todo? Muy bien, y sí. Ya llego. No, 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 bro. Buz. Hasta el día 21 o por ahí no llegan. Porque estaban de vacaciones. Están de vacaciones. Hice el pedido cuando no debía. Muy mal. Muy mal. Muy mal. Pero bueno, es lo que hay. Qué larga espera. Sí. Normalmente tardan de 1 a 3 días. Pero como están de vacaciones, pues no tienen servicio de envío. No me di cuenta al hacer el pedido. Igualmente lo hubiera hecho. ¿Sabes? Igualmente lo hubiera hecho. Así que, pues eso. Pues nada, vamos a hacer el graffiti de Vero 13. Rain time. ¿Está lloviendo? ¿Dónde está lloviendo? Venga, va, empezamos. A ver. Vale, ya está, más o menos. Más o menos ya sé cómo voy a empezar. Oye, ¿por qué se queda abajo el...? No está lloviendo, solo que te he toqueteado y no sé qué he hecho. Ah, vale. Vale, entendido, entendido. Venga, va, empezamos. Primera línea. Qué calidad de línea, chaval. Vale, hombre, es que como estuviera lloviendo ahí donde vives. Y sí, que sé dónde vives, ¿eh? No lo digas, pero sé dónde vives. No me gusta. ¿Tú en Barcelona? No, yo no. Yo no vivo en Barcelona. A ver, yo sé dónde vives tú. Yo vivía en Barcelona. Pero hace 6 meses me mudé a 800 kilómetros. Y ahora vivo en Asturias. Me he ido a vivir lejos, lejos. Pero sí, antes vivía en Barcelona. Pero digo yo. Yo, ah, tú. Vale. Aunque información útil. Vale. A ver. Es que tengo que ver la V. La V es una de las letras que más me cuestan de hacer de todas. Siempre, de toda la vida. Desde siempre. Porque es demasiado simple y tiene un pico abajo que no me gusta mucho nunca y... La VF. Hola, Citronela, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú? ¿Qué le pasa a esta hoja? ¿Por qué no se borra?
No se me borra. Miraste ya lo de la página web. Cada uno sabe dónde vive uno mismo, no discutáis. Exacto, es verdad. Tienes razón. Miraste ya lo de la página web. Y sí, ahora mismo no me acuerdo. ¿A qué te refieres? Es que miro muchas. Es que no me acuerdo de todo lo que. ¿Qué era? Es que me fui de vacaciones y no vine a los directos. Ah, vale, lo de los. Me gustas. Sí, sí, ya está, perdona. No. De momento no. No, o sea, sí que lo miré. Sí que lo miré, pero no lo sé arreglar. De momento. Tengo que. Es que he estado liado con mil millones de cosas. Así que de momento no lo pude mirar. Pero sí, lo tengo pendiente. Lo tengo apuntado en la lista de cosas por hacer. A ver si lo consigo. Es que yo no soy programador. Yo solo soy diseñador. Y creo que eso es por problema de programación. Ah, bueno, pero entonces tranqui. Sí. No, no. Lo tengo que. Tengo que mirarlo. Sí, pues lo había pensado, ¿eh? Lo había pensado. A lo mejor se lo digo. A ver si tengo. No sé cómo hacer la V, ¿eh? Y eso que tengo una referencia aquí de cómo me gustaría hacerla, pero. Pues nada, habrá que ir haciendo, ¿no? Lamentable V. ¿Qué le pasa a esta hoja? Estoy flipando, ¿eh? Me siento un rato en el último pupitre que estoy haciendo cosas. Vale, Blaquitus. Crayon Time, este mote va perfecto con el canal. Crayon Time. Ah, vale. Sí, más o menos. A ver, momento. Está rancia la hoja. Sí, Brockwood, no sé qué le pasa. Se queda como sucia. No se me limpia. Voy a coger otra. Esa hoja es sucia. Voy a coger otra. A ver si hay suerte. Esa hoja descartada. Sí, no sé, no sé. No sé qué le pasaba. Bueno, va. Voy a pasar de referencias. Las quito. Fuera. No quiero saber nada de referencias. Vamos a sacarlo de la cabeza. A ver. Hola Sergi, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu día? ¿Todo bien? Espero que estés bien, tío. Un abrazo gigante, Sergi. Voy a reiniciar el ordenador. Ok, y sí, ese corazón de fue poderoso. Bien, yo ya libro el fin de felicidades. Si no explota, ahora vuelvo, vale. Felicidades, Sergi, disfruta del fin de tío. ¿Qué tal ayer? Ayer no te pasaste, ¿no? Ahí sigue. De ahí no se mueve, de momento. A ver si lo cuelgo en la pared. Te voy a dejar la imagen en la. Tengo falta ayer. No, falta no. Solo preguntarte si estás bien y si todo va bien y si estás todo correctamente. ¿Qué falta ni qué falta? Yo solo saber si todo va bien. Uy, Bulma, a ver qué has hecho hoy. Cuidado que Bulma. Habrá cocinado todo. Sí, lo que pasa es que no me da la vida. Vale, no, ya, te entiendo. Yo he llegado hoy tarde por eso, precisamente. Porque no, es que no me da.
Ese corte no sé si me gusta. Porque lo tendría que cortar aquí también. Y no sé si me va a gustar, amigos y compañeros. Pero lo vamos a probar. Vamos a ver cómo queda un corte ahí así. Ah, pues sí que mola, al final. Sí, lo dejo. Me gusta. Me gusta bastantemente. Con un día de 25 horas me conformaba. Con solo de 25, a mí me tendrían que durar más. ¿Sabéis lo que me pasó ayer aquí, en el edificio de al lado? Que está pegado a mi edificio. Yo duermo en la habitación de aquí, pegada aquí, ¿vale? Pues el del otro edificio de arriba juega al LOL. Hola, Lucho. Juega al LOL. ¿Qué tal, Lucho? ¿Cómo estás? Y ayer estuvo hasta las 6 de la mañana insultando a gente, pero a grito pelado. Se le oía por la calle y todo. Se le oía desde la calle. No pude dormirme hasta las 6 de la mañana. El próximo día llamo a la poli. Lo tengo clarísimo. Es que los leo, sí. No. Montó un pollo, la doña, a la que fuerte. ¿La doña? No, no, un hombre, un chico. Un chico. Qué gente que cuida, son gente que cuidado. Sí. Buenas noticias, no ha explotado. Vale, un tío, sí, Lucho. Vale, y sí, me alegro. Felicidades. Suerte que has vuelto, que desubicado. Pues el chico ese, sí. Y ya me lo dijo un vecino, cuando me vine a vivir aquí, ya me lo dijo. Vas a oír a uno jugando al ordenador por las noches. Y ahora hacía días que no lo oía, pero ayer, festival. Pero, Rancio, esta V es horrible. ¿Qué no lo ves? A ver, esto fuera. Ay. Es que tengo sueño y todo, ¿eh? Tengo sueño y todo de lo poco que he dormido. Porque a las 10:45 ya me he levantado y tenía que levantarme. No, antes me he levantado, a las 10:30, que he quedado a las 10:45. Oye, por cierto, ¿y jugaba de básquet? ¿Duerme? Sí, yo suelo quedarme hasta tarde, pero detesto el ruido, odio a los vecinos de arriba. No me duermo los muebles, ya casi nos agarramos a hostias. Madre mía. Ya he dejado la foto. Voy, Bulma. Y voy a mirar. Porque creo que España de baloncesto jugaba contra Luka Doncic hoy. España, Eslovenia. ¿Duerme? Sí. Ah, es amistoso. Ah, pues me da igual, el amistoso. A las 9:30 juegan. De aquí. Ah, mira, ahora empieza. Vale, yo de básquet cero. Sí, no. Es amistoso. Me pensaba que era del mundial ya. Yo de básquet cero. Bueno, normal. Digo normal porque no es el. Bueno, tú, de algún deporte, Sergi, ¿te ves deportes tú o algo? Yo solo veo baloncesto y de la NBA, de España, cuando lo pillo, pues lo veo, pero si no, me da absolutamente igual el del ACB y el de aquí, la verdad. Pero si no estoy sin hacer nada y hacen básquet, pues lo veo. Yo es que todo lo que sea. Bueno, pero digo estando sentado en casa, solo si me pagan. Ah, vale. Hostia, no me gusta, ¿eh? Vamos a tener problemas solo si me pagan. Bueno, también, hombre, si te pagan. Oye, un momento, tengo una bebida en la nevera desde hace un montón. Voy a por ella. Que no se me vaya a reventar en el congelador.
puesto un vídeo de cuevas submarinas, ¿eh? Tiene buena pinta, espera. Bah, pero así no se ve. Así no se ve bien. Esto es bajo el agua, ¿eh? Qué fuerte. Oh, qué sed tenía. No, no, tremendo, tremendo. Si queréis os... Ah, el enlace no sé si lo puedo pasar. Espera, que apago la luz. Brutal, ¿eh? En serio. No sé qué se oirá de audio, a ver. Tengo ganas de cocinar unas magdalenas rellenas con mucho dulce de leche. Bulma, ahora miro el Discord, ¿eh? ¿Eso dónde es? No lo sé, Sergi. Espera. Mira, Zeno3, si pones en el Google esto, ¿lo leéis? Zeno3 4K, cuevas submarinas, increíble mundo submarino 3. Te lo vuelvo a poner. Cenotes. Cenote que me voy a pegar yo luego cuando acabe el streaming. Hola Maki, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Bueno. Listo. Vale. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Uy. ¡Ay! Que enciendo la luz. Y ya está. Esto enfoca más para arriba, perfecto. Ya estamos. Cenote es una dolina inundada de origen cárstico. Sí, existen varios tipos de cenote. A cielo abierto, sí, yo lo sabía. Yo lo sabía. Lo que no sabía, decir dolina. Voy a ver lo que ha colgado Bulma, porque... Cuidado. Ir al apartado del Discord de recetas rancias. Hoy es mi día de descanso. Vale, Maki, ¿puedes explicar? ¡Cachapas, eh! Aquí en Asturias hacemos cachopos. Hacemos, ¿eh? Sí, sí, que explico. ¿Qué haces allí? Bueno, me despido que me reclaman. Venga, ahí sí, un abrazote. Dale un abrazo a tu hermano, de mi parte, por favor. Igualmente. ¿Qué explico? ¿Qué allí qué haces, Maki? ¿También estás estudiando no sé cómo decirlo. Se lo daré. Gracias, sí, sí. Muchas gracias. No me gusta la V, la voy a borrar, ya lo siento. ¡Ah! Estar en la habitación, ando tejiendo últimamente y repaso el idioma también. Vale, pero estar en tu habitación. Pero, o sea, ¿allí qué estás estudiando? Exactamente. Ando tejiendo, Maki es excepcional, teje, es cocinera, me tiene que hacer un chocoflan, bah, tremendo, tremendo. Bueno, va. ¿Cuántos intentos llevo ya de V? Tremendo, Bulma. No sé si me ha oído Bulma. El idioma y un curso de gastronomía de aquí, de la comida alemana. ¿Y qué te parece la comida alemana, Maki? Qué rico, un chucrut. ¿El chucrut es alemán? Yo estoy haciendo un gatico futurista en Diamond. Gatico futurista. ¡Oh! Gatico futurista... Ah, yo he hecho... Hoy he subido... mirad qué currazo,
Dame un segundo. Sí, por eso he llegado tarde, en parte, porque he subido. He subido. Vamos, tío, YouTube, no me vayas tan lento, por favor, que he dicho, he subido 15 veces, lo he dicho. Nada. Me gusta mucho, ya sé hacer mejores los pretzel. Oh, pretzel y todos, ¿eh? Te gusta mucho, vale. Yo de comida alemana no sé mucho. Está el timelapse del graffiti de Fat Arafat hecho, por si queréis verlo. Y le dais me gustas, y me seguís. Y todo. Me voy a poner los cascos. Yo amo la selva negra. La selva negra era un plato, ¿verdad? ¿Alemán? ¡Ah, no! ¿Qué coño? Que la selva negra está en Alemania, es verdad. ¡Qué gilipollas soy! ¿No hay un plato que se llama algo así? Selva negra pastel. Vale. Ya me sonaba a mí. Pero la selva negra está en Alemania, ¿no? Selva negra es una tarta. El pastel de selva negra es delicioso. Hombre, a ver, buena pinta tiene el madre mía, de chocolate y fresa. Sí, sí, mirad. Pues lo harán en la selva negra de Alemania, ¿no? Es muy grande la selva negra de Alemania. A ver. Vamos a ver cómo de grande es la selva negra. Un segundo. La selva negra es una región de Francia, famosa por sus densos bosques de hoja perenne y las pintorescas villas. A menudo se asocia con los cuentos de hadas de los hermanos Grimm. Es famosa por los spas y los relojes de cuco que se fabrican en la región desde el siglo XVIII. La ciudad más grande de la región, Friburgo, que está llena de edificios góticos y la rodean viñedos. Pero... en julio hacía la fiesta nacional de la masa vienesa. Pero Lucho, ¿tú cómo sabes tanto de Alemania? Friburgo está en la Selva Negra, vale. Algunos de los lugares destacados en la Selva Negra incluyen Friburgo, una hermosa ciudad histórica conocida por su catedral. Lago Titise, un pintoresco lago rodeado de bosques. Cataratas Triberg, las cataratas más altas de Alemania. Pueblos pintorescos. Venía de Berlín. Ah, vale. Ruta panorámica de la Selva Negra. Eso. ¿Cómo se llamaba de apellido? Amén a lo que estás invocando, Rancio. Pero yo no lo puedo comer. ¿Por qué, Maki? Te he escuchado perfectamente. Ah, vale, perfecto, Bulma. Perfecto, gracias. Eso fue la cena de ayer. Ni tan mal, ¿eh? Pues mira, aquí, no sé si lo sabías, en Asturias, donde me he venido a vivir, hacen esto desde hace mucho tiempo. Ya verás, ¿eh? Que te va a hacer gracia. Gebhardt, oh, curioso, Lucho. Así que te llamas Gebhardt de tercer apellido, en teoría. Mira, Bulma, soy alérgico a las flores. ¡Hola! No lo sabía. ¡Qué fuerte! Mira, Bulma. Aquí en Asturias, cachopo en vez de cachapas. Me encanta saber que ese pastel es un poco costoso. Sí, mira, son cachopos en vez de cachapas. ¿Cómo te quedas? Y esto es carne de ternera rebozada, otro filete de carne de ternera rebozada, y en medio se le pone cecina o jamón y queso. Oye, estoy engordando, por eso soy ciudadano del mundo. Sí, se me te podría haber puesto la bandera, se ve buenísimo. Está riquísimo, es espectacular. Espectacular. Sí, Sergi, estoy de acuerdo, ¿eh? Y yo tengo mucha hambre. O sea, ahora mismo tengo mucha hambre. Más ancho, esta también más para mí. Vale, me gusta. A ver, me ha provocado, es buenísimo, me ha provocado
¿Qué te he provocado? ¿Quieres que te pase la receta para ver si lo puedes hacer? Se puede rellenar de cecina, que es un embutido de aquí típico de Asturias, o de jamón serrano. Y queso, ahí la tienes. Recetas de rechupete. Buen nombre. Muy buen nombre. Recetas de rechupete. Recetas de rechupete. Vale, pues vamos para allá. Bueno, esto ya me da mejor pinta. Vale, entonces, vamos para allá. Vamos a ver, Karen, a ver, ni YouTube Station. La E podría hacer una E que no hago nunca, ¿no? Bueno, de todas maneras, vamos a acabar la V. Perfecto. Ay, que no lo veis bien. Ya me vale. Ahora. Vale, ahora. Esto. Creo que voy a prescindir de ello. Perfectito. Vale, ahora para aquí abajo esto. Perfecto. Me ha provocado. ¿Qué te he provocado, Bulma? ¿Qué vas a poner? ¿Otra receta o algo? Vale, esto es así de gordo. Entonces esto. Más o menos, ¿no? Sí, ¿no? Está igual, ¿no? Un poco más para arriba. Sí. Vale, entonces ahora esto se borra. Se borra. Rancio va provocando. Pero, ¿por qué he hecho? Mr. Rancio, el disco que te he mostrado las fotos de Villa General Belgrano. Hostia, qué bonito, ¿no? Qué guay. Muy chulo. Sí, sí. El chico de la moto que te decía pasó por esas casas de ese tipo. Es muy guay. ¿Cómo se llamaba el tío que pasa, que se hace toda la carretera de Argentina Central de arriba abajo en moto? Argentina en... Cullón, espera. Argentina en moto de sur a norte. Argentina en moto de 125 de sur a norte. ¿No era África? No, 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 no. Gracias por la receta. El día que lo haga, les comparto la foto. Por favor, Bulma, por favor. Por favor. No, Sergi, está Nico Ride Me 5 en África, que se ha vuelto a ir ahora, ha vuelto a empezar el viaje. Y luego había uno, que no me acuerdo del nombre, que va de sur a norte por Argentina, viaje Ushuaia, voy a poner Ushuaia. Topo Ramones, Bruno, no, León Márquez, no, Rodrigo Maldonado, no. Bueno, no sé quién es. No sé quién es. Es otro que va, ya te digo, va por Argentina. No sé cómo se llama, no me acuerdo. No me acuerdo.
Venga, va. ¿Qué tomas? Una bebida energética. Que además tenía mucha sed ahora. Oye, tengo una idea. Se le encendió la bombillica. A ver la idea. ¿Qué idea? ¿Qué idea? ¿Qué idea? Si haces un graffiti en la lata. Si haces un graffiti en la lata. ¿En qué lata? Tengo latas pintadas, mira, verás. Hace tiempo me dio por pintar latas. Te lo voy a enseñar, las voy a enseñar en Instagram. Un segundico. Un segundico. Un segundico. Ahí está. Hay que bajar para abajo. Bastantemente. No me las he pasado, ¿no? No, mira. Tuve una época que pintaba bichos en latas. Y creo que hay más. Mira. Sí, toda entera no, pero un graffiti toda la lata, no sé, bueno, sería ir probando. Y yo solo bebo zumo. Yo solo bebo zumo. XD. Creative Canvas. Yes. Mira, no le di me gusta en su momento. ¿Os gusta mi superfoto? CapCut 6 con Sonics. Mira. Parece que al de la derecha no le hizo mucha gracia, hacerse la foto. Parece que no. Sí. Era uno de mis compañeros en el haciendo de monitor de baloncesto. Terrence Williams. Jugó en la CB. Y este es otro. Mira, está llorando. Le di el dibujo y se puso a llorar. A ese chico. A ese chico, a este, yo siempre a baloncesto, sí, le gustó mucho. Es que, a ver, bueno, es igual. A ver, mi hijo, cuando tenía 13 años, hizo todos los años hacía un campus de baloncesto que lo organizaban gente de Estados Unidos. Incluso vino un campeón de la NBA y un entrenador de la NBA, Melvin Hunt. Y fue 4 años, pues al tercer año ya me hice amigo de ellos y tal, y ya les hice un dibujo, a él y a su hijo. Eran él y su hijo, los del dibujo. Mira, yo esta camisa la tengo por ahí todavía. Esta camisa la tengo por ahí guardada. Vale, va, seguimos con el graffiti. A ver, me habéis dicho que hicieron latas de Coca-Cola. Lucho, ¿latas de Coca-Cola? ¿Pero todas iguales? ¿O diferentes? A veces me gustaría tener hijos, aunque sea uno, debe ser las cosas más bellas de la vida, pero ahora estoy negado a la paternidad. Diferentes, vale. Es que todo el rato la misma lata. Yo tuve una época que también coleccionaba latas, pero me cansé. Me cansé bastantemente. Hostia, estoy un poco vago hoy, ¿eh? Qué mal.
si te pido un graffiti hecho en una lata, ¿se puede? Es que no, pero Gus, te aconsejo hacerlo. Yo te, se puede. Hola, Vero, ¿qué tal? ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo ha ido el día? Bro, Gus, yo te lo hago en una lata si quieres, no tengo ningún problema. Pero te recomiendo que te lo haga en una hoja. Porque un graffiti en una lata, si la lata es así, va a ser pequeñito. Yo de ti lo haría en un papel. Eso sí, si tú quieres, yo te lo hago en una lata, no hay ningún problema. Ahí está. Bueno, Antapel, acepto lo que dices. Sí, sí. Si quieres dibujo, un día hago un dibujo en una lata, random. Pero tienen que ser personajes en la lata, porque si no, no queda bonito. Vale, aparte, hace un calor hoy, aquí. Hoy no puedo vacilar de que aquí hace fresco, bien rancio. Hoy me ha tocado limpieza, que han venido a ver el piso. A ver si se decía alguien. Hostia, sí, pero... ¿Cuánto hace que tienes ya el...? Hace... A ver si lo acierto, ¿eh? Yo creo que el piso lo tienes en venta desde hace... un año y medio. ¿Puede ser que haga un año y medio que lo tienes en venta o más? No, más. Un año solo, un año. Ah, no me salen las cuentas. Porque tú viniste aquí en febrero de este año, ¿no? El febrero del año, el enero de este año no, enero del año anterior. Lo puse el verano pasado. Ah, vale, o sea, hace un año. Hace un año que está intentando vender su piso, qué fuerte. ¿Alguien quiere un piso? Bueno, puedo decir dónde vives, ¿no, Vero? Que alguien le compre el piso a Vero. Sí, estoy segura. Sí, sí, todo va a ir bien. Eso 100% seguro. Sí, pero el piso tardé en ponerlo. Vale, vale, entendido, entendido. Me pensaba que lo tenías desde antes. Me separé en diciembre del año anterior. Y tardé como medio año. Vale, entendido, entendido. Pues no, me pensaba que lo tenías en venta desde que llegaste al canal. Un año, tío. Voy a estar moviendo energías positivas para que se te dé. Venga, Lucho, grande. A ver si hay suerte. Vale, concentración. Concentración. Tiene muy pocos recovecos la V. Si hago así, a ver, vamos a hacer una prueba. O sea, si esto viene. Y si fuera para aquí, ¿qué pasaría? A ver. Que quedaría una letra rarísima, ¿no? Me gusta más, creo, ¿eh? Esto es ir haciendo, ¿habéis visto? ¿Habéis visto solo es ir? ¿Se ve bien? Sí. Si puedes decir que vídeo me ven en Oviedo. Vale, pues eso, si alguien quiere un piso. En Oviedo, por favor. Creo que valía 2,5 millones de euros, si no recuerdo mal. ¿No, Vero? Era 2,5 millones, ¿no? Tu mansión. Tiene piscina climatizada en la planta de abajo. Tiene gimnasio propio, cine, 7 lavabos, 12 habitaciones y 3 comedores. Pero no tiene cocina, porque Vero sale a comer fuera siempre. Yo que sé, he dicho todo random, ¿eh?
Sí, seguro, seguro. Es una mansión, exacto. Pizza. ¿Broguz? ¿Broguz? O sea, estamos aquí todos tan tranquilos hablando y nosotros estamos hablando de cosas y de repente Broguz escribe pizza. Y todas las noches, sí, todas las noches se pide pizza y cerveza. Me parece que la Ramsey jefa no bebe, ¿eh? Lucho. Me parece que no bebe. Odio la cerveza. Mira. Yo siempre he dicho que la cerveza destrozó mi anterior relación con mi ex. Bueno, mi anterior relación, mi última relación con mi ex. Mi anterior relación. Bebía mucho y muy raro. Se convirtió en muy rara. O sea, bueno, es igual. Pues eso. Bueno, jugo de granadina. De granadina, ¿eh? Pero la cerveza no es granadina, que es deliciosa. Ah, vale. El que no es la... Vale. He entendido, Lucho. Vale, esto tendrá que ir. Si esto es así, esto es así. Entonces, aquí... ¿Cómo molaría hacerlo? Yo creo que sí. Sí. O a lo mejor me estoy... A ver, que es delicioso. Vale. Yo no lo he probado. He probado la granadina, pero el jugo de granadina no. Pues eso, que si alguien quiere un piso en Asturias, Vero tiene el suyo a la venta. Ya sé que Vero va a ser muy difícil, pero al menos intentar ayudarte. De pequeña siempre pedía granadina o trinajos de maracuyá. Se parece la granadina al maracuyá, no, no. Trinajos de maracuyá, qué mítico. Qué mítico. No sé, ¿lo siguen haciendo? No sé si lo seguirán haciendo. Yo creo que no. Y esto no me gusta así. Sí, es rico. Le pones un chorro de granadina y luego soda y queda un refresco delicioso. Oh, no, no se parece a nada. Vale, Rancy refrescos. Sí, ¿eh? Vale, y ahora esta se vendrá para aquí, para allá. Perfecto, me gusta. Y ahora aquí otro corte. Nice. Tiene que ser más para abajo. Tampoco voy a hacerlo un poco más cortito. ¡Perfecto! Rancy refrescos, ¿eh? Sí. Sí. Vale, venga. Para aquí, para allá. Este es demasiado alto. Este es muy alto. Vale, la E tiene que ser más largo de aquí. No me gusta así. A ver, Lucho, me voy a tatuar el brazo y voy a poner, no soy de aquí, ni soy de allá, simplemente... Hostia, un poco largo, ¿eh? Ya tienes que tener el brazo, Lucho. ¿Cuánto tiempo sin hacer esta, eh? No, se me había olvidado. Esta también está mal. Ahora he cogido y he cambiado esta. He cogido, no. He cambiado. Vale, a ver, os leo, me voy a dar... Vale, todo leído. Vamos, sigamos. Vale, ahora... Ahí está. Le he enviado dos mensajes, a Vero 13, a ver si los lee. Le envié uno ayer, que si se pasaba empezaba su graffiti, y otro hoy, a ver si hay suerte y lo lee. Qué bonito. ¿Y no sabes nada de los que te han ido a ver hoy el piso, Vero? ¿No te han dicho nada? Bueno, claro, que si hoy, además hoy, como es domingo,
El Blanquitus, pues claro, hoy en domingo no te van a decir nada. Lógicamente, voy a poner más luz. Configurar brillo. Control de la cámara, exposición, nada de auto y más brillo. A ver. Nada, siempre van y luego no sé nada de ellos. ¿Y cuántas veces lo has enseñado ya? ¿Lo ha visto muchísima gente o qué? Está guay ahora, ¿eh? Me está gustando mucho. Venga, voy a intentar acertar. 15 personas. 20. En un año no más, ¿no? Unas 10. 10 solo en un año. Hostia. Bueno. Pues ánimos. Ánimos. Muchos ánimos. Muchas gracias, de nada, de nada. Si viene gente asturiana a vernos, se lo iré diciendo a todos los que vengan, pero. También he hecho tizana para refrescar del calor y no solo tomar agua. Tizana. Bulmar, no te estás quieta, ¿no tú? No paras, ¿no? Tizana. La tizana es una bebida típica de la gastronomía venezolana que consiste en varias frutas cortadas en pedazos, las cuales pueden venir mezcladas con zumo o jugo de naranja, de sandía o granadina. Nada, anda que no tiene buena pinta esto, colega. Madre mía, madre mía. Madre mía. Ponme 10. Sí. Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Yo quiero 12. ¡Ah! Yo quiero más que Sergi. ¡Ah! Sergi, yo más. Sergi, yo más. Oye, espera, que quito esto. Pintada, sí. La mejor es la que hacemos con esencia de... Esencia de colita. Qué mal suena. ¿Qué colita? ¿Qué tipo de que le pone esencia de colita. Aquí en España suena muy feo eso, ¿eh? Bulma, suena feo, que lo sepas. Esencia de colita, os lo leo. Debe saber a pedo. Hombre, Lucho, si se lo toma Bulma, no debe oler a pedo. Debe de oler La esencia de colita parece referirse a un término culinario. Ah, pero sin más contexto, no puedo. Ay, que este es el chat GPT. No tiene ni idea. ¿Qué? Pero chat GPT, menudo mierdas estás hecho. La esencia de colita parece referirse a un término culinario, pero sin más contexto no puedo proporcionar una respuesta precisa. Tío, esencia de colita, explícame. Explícame lo que es. Sí, estoy en ello, estoy en ello. Vale, ya está. Esencia alimentaria de cola. Sí, se lava las manos completamente. Lo instalé aquí y no sé yo. La fugazzeta, vale, antes también lo has dicho. Espera,
Especialmente indicada para dar sabor a elaboraciones como bizcochos, magdalenas, cupcakes, fondant, las esencias de pastry chefs. No es esa cola. Esencia colita. ¿Es esta? Hola Celia, ¿qué tal? ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo ha ido el viernes? Esa sí es. Sabor artificial a colita. Uso industrial. Ah, es parecido a la vainilla. Pero espérate un momento. O sea, a ver, que yo lo entienda. Un momento, ¿eh? Esto en el paquete pone que lleva como mínimo coco, fresa, piña, plátano, naranja y más cosas que no sé lo que son. ¿Y todo eso junto sabe a vainilla? O sea, ¿todas las frutas juntas saben a vainilla? Cuidado, que aquí tenemos un misterio, ¿eh? Receta secreta, sí, ¿eh? Aquí tenemos un misterio. ¿Eso qué es? Es que queda, es muy feo el nombre, Celia. Esencia de colita. Pues eso. Si te pones a pensar, si todas las frutas saben a vainilla, quiere decir que la vainilla es la fruta universal. No, no es una fruta la vainilla, la hierba universal, no sé qué es la vainilla. ¿La vainilla de dónde sale? ¿De dónde salía la vainilla? Madre mía. Una vaina. Es como una flor. Ah, vale. Esa es una foto de referencia porque la esencia de colita la usan para la tizana y la tizana lleva muchísimas frutas. Vale. He entendido. He entendido, ahora sí. Ahora ué antes. Ué antes. Celia, ¿qué tal tu viernes? ¿Cómo ha ido el día? A ver, que me lo has dicho antes, Bulma. No he probado el. Bueno, va, lo último que busco, que si no, no paro de. Lo último que busco la vainilla es una flor, creo. Sí, ahora que lo habéis dicho, sí que es verdad. Rancia búsqueda. Sí, es la última búsqueda, que si no, no dibujo nada. Y ahí de abajo, aquí debajo pone arte. Momento, que lo busco. Golden colita. Es que aquí no lo hacen, no, o sea, no. Es la primera vez que lo oigo. Por eso, tranquilo, no molesto más. No molestas. A ver. ¿Es esta? No, esta es Pepsi Max. Esta es Pepsi. Esta. Soy Bulma y se te ocurre que me das mucha envidia de lo bien que te cuidas. Sí. Sí, además Bulma no para. La roja. Esta. Oye, una cosa, han cambiado el logo de Pepsi. Eso no es. Vale, han cambiado el logo de Pepsi. Ah, pero ¿esto es de Pepsi? Golden Colita, eso sí que es. Sí, hace como un año. Hostia, no lo sabía, hace años ya, Rancio. Pues sale. Y bueno, ya acaba de cada tanto lo cambia. Acabáis de descubrir que no compro Pepsi, ni de coña. Yo soy Coca-Colero. Bueno, no bebo Coca-Cola, casi ya. Sí, esa es de Pepsi. Vale. Perfecto. Esa, la de Golden. Esta Golden Colita, creo que en algunos supers de Barcelona estaba, ¿eh? Creo que en algunos supers estaba. Haciendo cena, solo digo, vale, pero que aprufiti cuando cenes. Oye, estoy contento, mañana veo a Mata. ¡Yupi! ¡Yupi!
Mañana he quedado con la Ramsey jefa y con Mata. ¡Ole, ole! ¿Qué cenamos hoy? A ver qué hace. Con esa hacen la tizana en el extranjero, pero... Bueno, ¿dónde la consigan? Vale, vale. Vale, con esa Golden Colita. Vale, vale. Disfruten. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Tengo muchas ganas de ver a Mata. Bueno, y a Vero también. ¡Yupi! Feria, ¿has visto lo que dejé en Discord? Sí, sí te lo he dicho hace un momento. Que le da envidia cómo te cuidas. Hola, Raki, ¿nuevo diseño? Sí, estoy haciendo un tatuaje para Vero 13. Que no está aquí de momento. A ver si se pasa. Le envío un mensaje para que se pasara. Estamos en ello. ¿Tú qué tal, Rack? ¿Todo bien? Antes de nada, ¿cómo están las máquinas? Voy a cenar espaguetis de esos chinos con lomo y champiñones. Todo bien, mi buen Rancio. Venga, me alegro, Raki. Pues voy a cenar espaguetis de esos... ¡Oh! Espaguetis de esos chinos, que es como ramen. Yo tengo un ramen aquí desde hace tiempo, a ver si me lo hago. Oye, échale un huevo duro, noodles de arroz, vale. Oye, es mucho trabajo, echarle un huevo duro. Sí, fideos chinos, vale. Si algún día voy a España, ya sé quién voy a invitar a probar mis platillos venezolanos. ¡Oh! A Celia. Bulma va a invitar a Celia. A mí no me invita. Se puso digno. A todos. Vale, vale. En realidad el ramen su origen es chino, nada más que los japoneses lo robaron a los chinos cuando invadieron China. Sí. Y el ramen simplemente era una sopa de arroz, de fideos con las sobras que tenían por casa. Espera, también ocurre que cuando van por comida china les dan una porción enorme como para 2 días. En algunos restaurantes sí. Aquí en Asturias, Raki, donde me he venido a vivir, tú te vas a un bar. El otro día pedí unas bravas. Coño, si le hice una foto y todo. Espera, 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 espera. Os voy a enseñar, Celia, te voy a enseñar una tapa de bravas en Asturias. Bueno, a todos. Ojo, ¿eh? Buah, no se ve bien. Qué rabia, no se puede ver. No se puede ver. Más o menos. Era un plato. Un plato. Y hacen una cosa aquí que se llama bravoli. Era así el plato, ¿eh? Era así. Espera, que no lo veis. Como el papel. Y una montaña de bravas. Una montaña así, os lo prometo. Igual aquí, sí, igual, Celia. Y entonces, se llaman bravoli y te ponen la mitad de las patatas con alioli y la otra mitad con salsa brava. Aquí no andamos con peñeces. No, 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 Vero, lo flipé mucho. Es para tener para toda la mesa, para usar una tapa, rack. Aquí cuando pedimos tapas, es para tomar algo mientras te bebes algo. Y las tapas son un plato así. Pues aquí en Asturias no, aquí a lo bestia, vamos, venga.
Me dejé un montón de bravas. Primero porque no estoy invitada. ¿Cómo que no? Si nos ha invitado a todos. Dios santo, sí, Sergi. Dios santo, es una buena definición. Dios santo. Vale, esto no me gusta. No, no, y no sé si voy a acabar el graffiti hoy, a este ritmo. Hoy estoy un poco vago, además, ¿eh? No puede ser, no puede ser. A ver si le ponemos aquí. Lo iba a hacer en la de abajo, este cacharrillo. Pero al final lo haremos aquí. A ver, esta línea iría por aquí y aquí se vendría por aquí la V. Vale, perfecto. Bravas para todos. Sí, uf, se preocupa porque el cliente lo pase hambre. Joder. Que no estás vago, estoy disperso. Sí. A lo mejor sí, estoy disperso. Hoy, es que hoy he tenido un día que no he parado, ¿eh? Y estoy un poco hasta cansado. Y no he dormido mucho por culpa del vecino del LOL de los cojones, que lo voy a matar. Le hago lo mismo en la de arriba, pero es que no sé si va a quedar bien en las dos. A ver. Vecino de mierda de los vecinos que se te entiendo, que no estás como... Sí. Un drama el hombre ese. Espero que hoy lo eliminen rápido o algo. Bueno, oye, no está. De momento no me disgusta. No me disgusta. Para de todo lo que da. Ponerle metálico a las 7. Vale, sí. Bueno, qué pena, no leí. He dicho que será un festín. Van todos, sí. Va a ser un festival. Bulma, si necesitas ayuda para cocinar o lo que sea, yo me ofrezco voluntario, ¿eh? Vale, y ahora... Nice. Vale. Venga, va. A ver. Este vamos a hacerlo un pelín más largo y este igual. Sí, me gusta también. Sí, es igual. Vale. Vale, tú lo de, a ver, no lo leí. A ver, vale, os he leído a todos. Perfecto. Perfecto. Vale, cuco, culo, caca, culo, pero era al revés, Lara. Es caca, culo, pedo, pis. Enrique Llana. Pis, pis. ¿Lo queréis oír? ¿Queréis oír? No sé si lo habréis oído todos. ¿La ponemos o no? Lo he dicho mal. En Murcia no. ¿Cómo que no? Mira. Sí. Ahora lo vais a... Ahora os lo pongo. No hay videoclip, lo siento. Escucha, Rack.
Caca culo pedo pis. Pis pis. Caca culo pedo pis. ¡No! Pero rancijefa. Enrique y Ana. Parchis. Enrique y Ana. Se trae que Sergi. A ver, hola Ilana, nos metemos por Argentina ayer. Sergi, es la típica broma, estoy acostumbrada. Vale. No sé ustedes, conozco la canción, la broma soy del Che. Ah, es verdad, eso es, Enrique Llana, Enrique Llana. Si me desprecias Murcia es porque no has venido. Sería broma soy del Che. Ah, vale. Coco guagua. ¡Oh! Pongo esa, venga, va. Pongo esta y ya paro. Y ya paro. Ya paro. Y aquí creo que están los originales. Os puedo poner el videoclip. Yo no sé ni quiénes son. Hombre, a ver, a ver. A ver, el de la derecha se hizo famoso hace poco. Enrique. Enrique, no me acuerdo cómo se llamaba. Me pidieron aún sin haberme engendrado a nadie. Era una mera ilusión de mis padres en esos momentos. Pon los parchís. Voy. Mira, os voy a poner el parchís, a parchís solo porque salen. Yo trabajé con uno de ellos. Somos muy amigos. Bueno, muy amigos. Somos bastante amigos. Y voy a poner esta. Enrique del Pozo. Gracias, Blaquitus. ¡Este es colega mío! ¡Este de aquí es colega mío! ¡Colega mío! Este, el David. Mirar, la piel de gallina, de escuchar la canción. La sierra de los ataques de seres de otras galaxias. Son dos jóvenes y de gran valor. Ahora no. Son inseparables, son invencibles, son el comando G. Super baile, Comando. Mira, mira el David, mira el David, mira qué artista, mira qué crack, jugón. Mira, mira, mira. ¿Cómo hace el robot? ¿Te has visto? De los ataques de seres de otras galaxias. Comando G era una serie, era el jefe del colegio, ¿no? En ese momento se hizo famoso. No. Yo lo conocí después. Cuando trabajaba en estudios de montaje de publicidad y de películas y de cine y de tele y todo esto, él era técnico de sonido. Bueno, es técnico de sonido. Y hablando con él, dice que él no le dio para ligar porque él era muy joven. Y se acabó parchís que él tenía 15 años o 14, ¿sabes? Entonces no, no,
Ahora, eso sí, el otro, el que cantaba, se ve que... ¡Bum! Acá explotaban a los niños en Con Cris Morena. Uy, no sé lo que es. Eso es de cuando en España se explotaban comercialmente a los niños, pero molaban. Sí, es verdad. Es verdad. Luego también había otro grupo que se llamaba Regaliz. No sé si os suena. Antiguo. Que también conocía a una de ellas. Super maja. El rojo se las llevaba de calle. Sí, se llamaba Tino. El de rojo se llamaba Tino. Ojalá me hubieran explotado. Sí, ¿no? Bueno, pero ya te digo, no le dio, ¿eh? No le dio para mucha pasta, ¿eh? Para los jefes que hacían en esa época se ganaba mucha pasta, sí. Chiquititas, Rincón de Luz, Rebelde Way, Floricienta, son novelas que haces por Cris Morena. Ah, vale. A mí me gustaba la de Buenas noches, señor monstruo. De Regaliz. Blaquitus. A ver. Madre mía, lo último que busco, que no voy a dibujar nada hoy, ¿eh? Regaliz... Ahora diréis, como todos los días. Chiquitita sí la vi. El resto no. Parchís, no, no, no. Esta. No, la otra. Un cubata. Que vamos a hacer cosas de pillos. ¡Yeah! ¡Lara! Ya paro. Pues eso, molaron mucho en su época. Sí. Era guay, era guay, era guay. En esa, sí. Y. Yo tenía la suerte de que mis padres trabajaban en Bruguera y todos estos discos los editaba Bruguera, que era una editorial de cómics, era donde se hacía el Mortadelo y Filemón y todo eso. Y mis padres trabajaban los dos en Bruguera y tenía todos los cassettes, todos los cómics, entonces les salía todo gratis, era súper guay. Creo que sí, Editorial Bruguera, ¿eh? Un mito. Venga, R. Bruguera, sí, Blaquitus. Sí. Ahora está todo muy sexualizado y es una mierda todo. Sí, sí, es una mierda, ¿eh? Sí, sí, ahora todo, bueno, sexualizado, sí. Sí. Ahora todo el mundo está escuchando la canción de Yo Soy Plex, esa, no sé si la conocéis, madre mía. Es igual que todas, yo antes con 12 años estaba en el parque jugando a las canicas. Yo estuve haciendo skate hasta los 18, Lara. Yo hasta los 17 años no me di un beso con nadie. Y a los 18 ya empecé a salir a las discotecas, con 18 años, porque no hacía más que hacer skate todos los días. Hacer skate y jugar al baloncesto, esos eran mis días. Yo jugaba con tortitas de barro hasta los 13. Pues eso. Ni idea de esa canción de la que dices. ¿Cuál? Bruguera, dices. Era una editorial, ¿eh? Broguz. Mira, Broguz, Bruguera, se parecen, ¿eh? Bruguera, La de Plex. Ah, ni idea de esa canción. Ah, vale, la de Plex. Voy. Menudo truño. Sí. Pero como es Plex, va a petar.
Yo, ¿te quieres creer que yo no sabía la canción que escuchan de moda? Ah, Broadwood. La pongo de lejos. Un momento, a ver qué os parece. Yo a este tío, al Plex, no supe nada de él hasta la semana pasada o así. Y tiene, el tío, 11 millones de suscriptores. Franca Tailandia. Ah, yo tampoco, me he enterado ahora de que fue... Venga, va, pongo el último videoclip y luego dibujo, ¿vale? ¡Dibujo en 2 minutos! ¡Vamos! ¿Qué quieres que te dibuje, Bulma? No, no, no. Oye, ¿sabéis una cosa? ¿Sabéis una cosa? Yo quiero ir así vestido. Sí, no, ya está, blanquitos, ya no pongo más. Yo quiero ir así vestido por la vida. Yo quiero esto. Me gusta mucho. El de Yo soy Plex, mami. Sí. Está dando una vuelta al mundo, literalmente es cierto. Esto no es puesto, está muy forrado. Hombre, ya te digo, 11,2 millones de suscriptores. Broguz, no sé qué canción dices. ¿Es el que alquiló una capibara? Oye, pues me flipa el chándal. Y no es broma. ¿Cuánto le habrá costado? No lo sé. No lo sé. Es súper guay ese chándal. Vale, que te sorprenda, Bulma. Pues ya sabemos todos qué voy a hacer, ¿no? En 2 minutos vamos a intentar dibujar a Bulma. No va a ser fácil. La que acabas de poner. Ah, vale. A ver. Sí, ese que Frank le invitó y tal y cual, sí. Una Bulma con... a ver, Bulma. Un momento, tiempo muerto. Que son 2 minutos, Bulma. En 2 minutos no te puedo hacer una Bulma y un Vegeta. En 2 minutos, ¿eh? Acá en Latinoamérica no están las canciones de Peso Pluma. Otro truñola. Vale, Lali la está rompiendo en España. Otra vez estuvo en el Festival de Asturias. Ah, oh, no sé quién son. Todos los que habéis dicho no sé quién son. Ni idea. Hostia, que se me ha parado la música. Espera, que a veces se me para sola, no sé por qué. Vale, ya está. Vale. Lali es una cantante argentina. Vale, haz a Vegeta detrás de Bulma. No puedo hacer a los dos en 2 minutos. Es imposible. Y en 2 minutos a ver cómo me queda la Bulma, ¿eh? Eso es. Gracias, Vero. Bulma, mira, Vero ya sabía que puede ser que esto salga mal. Lee aquí, aquí. Ok. Los dibujos en 2 minutos son como los pimientos del padrón. Unos salen bien y otros no. ¿Vale? O sea que puede ser que dibuje mal. ¡Buah! Venga, va, vamos a dibujar. Por cierto, os vuelvo a spamear el timelapse que he colgado hoy. Que ha costado muchas horas. Por favor, dadle cariñito, por favor. Que me he estado muchas horas. Lali es de las pocas tías que pueden revertir a una mujer hetero y hacerla lesbiana. ¿Lali? ¿Lali Espósito? Como cantante no la escuché nunca. Ah, vale. Yo no tenía ni idea de quién era. Ni idea. Venga, va, voy a dibujar. No os voy a leer durante un rato, ¿eh? Bulma. Lali Expósito, vale, gracias. Bulma, ahí vamos, ¿eh? Cruza los dedos.
¿Cuánto me queda? 54 segundos. No me va a dar tiempo de hacer todas las líneas, pero bueno, lo vamos a intentar. Aunque sea. Veintiséis segundos. Uy, se acaba el tiempo, mierda. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Va, hago las líneas estas y ya está. Bueno, oye. No ha quedado mal del todo. No ha quedado mal del todo. Podría haber sido peor, ¿eh? Podría haber sido mucho peor. ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, esta vez bien, ¿no? Es que una vez dibujé una Bulma que fue un desastre. Me recuerda a Mavis de la película Hotel Transilvania. Tampoco, buah, es que cuando habláis de cine, yo últimamente, yo cine desde hace, desde el 2005 que no veo nada casi. Bulma adolescente, era esta. Era un intento de esta. Os vuelvo a poner el dibujo, ¿vale? Una, dos y tres. Que está bien, ahí las que explicas. Hemos visto cosas peores. Gracias, Celia. Gracias, Celia. Está bien. Vale. Bien, bien. Uy, está muy lindo así. ¡Vamos! Con dos as. De Mr. Rancio. ¡Ojo! 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 Que no lo había pensado. Va a ser la primera vez que escriba más de 2.000 personas en un dibujo en 2 minutos. ¡Vamos! 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 Que tengo que hacer un especial 2.000 seguidores, no sé cuándo, ni qué haré, ni cuándo, ni cómo, ni dónde, ni no sé si me iré a dar una vuelta por Asturias para que lo veáis, no sé lo que haré, pero haré un especial 2.000 seguidores. De momento, hoy anoche eran 2010, lo sé, se han ido dos. Sí, me gustaría saber quién son para borrarlos de la mesa. ¿Quién son esos dos que se han ido? No lo sé, no lo puedo ver. Bueno, Bulma, te lo dejo ahí, si quieres hacer captura. Me avisas cuando tengas hecha la captura, ¿eh? La parte izquierda de la cabeza, de esta parte de aquí, derecha, ha quedado un poco mal. Tendría que haber sido la línea así, o sea, más igual que la otra. Vale, cuando Bulma lo tenga capturado, seguimos con el jardín. Ay, con el jardín, ¿eh? Con el graffiti. Yo no sé si Twitch debería darme ese sitio. A ver, Mr. Rancio, pon cara sexy para captura. Voy. Oye, espera. Con morritos, ¿no? ¿Ya? Bueno, este signo no lo hago nunca. Era solo para la foto. ¿Ya? Perfecto. Bueno, pues esos dos que se han ido, Lara, le vamos a tirar. ¿Me sale bien? ¿Lo vuelvo a hacer? ¿Lo vuelvo a hacer? No sé si me sale bien. Espera, que os lo hago con la cámara grande, va.
Toca investigar quiénes se fueron. Vais a intentar descubrir quiénes se fueron. A ver, lo que tenemos claro es una cosa. ¿Quién fueron los últimos? Yuge. Yuge 9 fue de las últimas. Airo no nos ha dejado de seguir, seguro. Yuge fue de los últimos. ¿Y qué más? Alguien que no conozcamos. Esta fue de las últimas. Astridcita. Dude el Garabato ya ha venido más veces. Puede ser Nakahara también. María no, María bien. Karen tampoco. Don Gato tampoco nos ha dejado de seguir. Mateo tampoco. Pues no sé quién habrá sido. Pero hay que investigar, es un poco difícil. Creo que Arnaz es el único que puede ver quién nos lo siguen. Sí, tendría que comparar a la gente que tengo aquí con la gente que me sigue. O sea que no es fácil. ¡Los borro! ¡Los busco y los borro! Venga, vamos a hacer la R, va. Va, venga, va. Voy a hacer hasta que no acabe la R. Hasta que no acabe la R, no pienso parar de dibujar. Venga, va. A ver si lo consigo. Los últimos son Anangzns, Takazan, Copy Fire, 314. Pero te siguieron desde Rage, no están en la mesa. Vale, a ver, venga. Madre mía, he dicho que iba a dibujar. Madre mía, y ya estoy. Madre mía, y ya estoy buscando. Un momento, un momento. ¿Esto qué es? ¿Comunidad? No, lista de seguidores. Anangzns me sigue todavía. Takahazan. Takahazan me sigue todavía. Copyfire me sigue todavía. 314 me sigue todavía. Davids me sigue. Yuge me sigue. Doctor Diplodicus también. Pues de momento es muy difícil. Muy difícil. Ya lo he mirado. Ah, vale. Ya lo has mirado. Vale, vale. Te siguieron desde en este momento. Nero TBF, ese no. Nero TBF. Pero Nero TBF tampoco está en la mesa, ¿no? No me suena haber escrito a Nero TFV. Si es el pestañas, da igual. Esto es la jefa, ¿cómo controla? Sí. No, sería de Raid. Vale, vale. ¡Ay, coño! Que he cerrado la pestaña de... ¡Qué burro soy! Vale. ¡Perfecto! De Ostrin este tampoco. De Ostrin. Tampoco... Tampoco lo... Lo inscribí. De Ostrin tampoco me suena. No, no. Es incluso gente que le seguía hace 2 años, no tiene por qué ser los últimos. Está claro, blaquitos. No, no, yo ya me he rendido, ¿eh? Yo ya estoy mirando la R. No, esta línea no. Sí, la voy a dejar de momento. Pues... Chau, ellos lo quieren. Sí, exacto, exacto. Sí, ya ves lo que me preocupa. Cuando he dicho que éramos 2008, yo ni lo he dicho, que me había dejado de seguir gente. En realidad, ¿qué le vamos a hacer? No se puede hacer nada. No se puede hacer nada. Al final voy a quitar la referencia esta, porque es que no la uso para nada. Tengo ahí unas letras de graffiti, pero es que no... Al final lo hago completamente diferente. De la R solo me he copiado el agujero. Sí, claro, y gente que sigue, deja de seguir, vuelve.
Vale, perfecto. Bueno, es igual, oye, es un canal de arte, es normal que venga poca gente. Voy a volver a spamear el timelapse para que lo veáis y le deis me gusta, porfa. Por favor, por favor. Todo like en YouTube es bien recibido y sirve de mucha ayuda. Ah, no, este no es. Espérate, que he pasado el de Coco Guagua. Soy gilipollas, un segundo. Un segundo, un segundo. No miréis ese enlace. Ese enlace no vale. Ese enlace no vale. Ya lo tengo. Darle like al Coco Guagua. No, 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 no. Volver, volver. Darle like a este. Perdón, que me he equivocado. Por favor, o sea, os lo pido por favor. Solo tengo un like. Y es que, o sea, son muchas horas de trabajo, os lo prometo. Hay resumidos 3 directos de 3 horas en 25 minutos. Imagínate la de cortes que se han hecho. En mi dibujo de Twitter, en Twitter, que ya no se llama Twitter, sino X. Y aprovecho de hacer un poco de publicidad del canal de Twitch. ¡Gracias! Sí, Bulma, yo tengo el Twitter. Mira, mi Twitter es este, te lo paso, por si me quieres seguir. Bueno, creo que era Rancio Es. No me acuerdo, ahora te lo paso. Sí, Rancio Es. Ahí os dejo el Twitter. Ah, gracias, pero no digo nada, perdón. Pues eso, ahí tienes mi Twitter. Bulma, no lo uso mucho, la verdad. Lo usaba más hace tiempo. Ahora ya no. No estoy muy activo en Twitter, no. Gracias, de nada a ti. A ti por compartir, de verdad. La segunda por encima, o sea que esto sobra. Esto sobra. Os leo enseguida, que acabo la R. Ahí estamos. Y ahora, aquí quitamos. Vamos a hacerlo más mejor que bien. Perfecto. Perfecto. No sé si hacerla más larga de aquí. A lo mejor queda un poco mejor. Así. ¡Sí! ¡Compramos! Oye, os voy a poner el por si alguien quiere usar el speak, os lo pongo. Eso sí, si empieza a ser un poco que el speak chat lo carga el diablo. Click to unmute. Vale, ya lo tenéis. A ver, si lo digo bien. Lo digo muy flojito. ¿Cómo se subirá el speech chat? Speech chat, speech chat, speech chat. Control panel. Chat fade. ¿Hay volumen aquí? Bueno, esperemos que lo oiga. Vamos a ver cómo hacemos la O ahora.
Esto fuera, esto dentro, esto sí, esto ya. Claro, tendría que ser de aquí, más o menos. Perfecto. Gracias. No, más junta, más junta, más junta, más junta, más junta, más junta. Más junta. Creo que Vero me ha dicho esto 500 veces y lo sigo haciendo. Mira cómo se ríe la tía. Me lo ha dicho 500 veces. No lo puedo evitar. Vale, te haré caso. A ver si lo consigo. Va. Pongo algo ahí que nos lea el chat. Como de ancho es un poco más. Ah, vale, ya sé lo que sea, ya sé lo que está haciendo Blackitus. Se me acaba de ocurrir ahora, ya sé lo que hace Blackitus. Está jugando Age of Empires 3. ¿Te imaginas que lo acierto? Fijo, fijo, está jugando Age of Empires 3. A ver si acierto, a ver. ¿He acertado? Dime que he acertado. Se ha reído, eso es que he acertado. Te ha pillado. XD. Oye, pues está jugando la Age of Empires 3. Me hace mucha ilu, ¿eh? Me hace ilu. Estoy editando cosas. Ah, vale. Ahora mira. Del Age of Empires. Vale. Digo, por un momento se me ha encendido la lucecita. Digo, ¿a qué está jugando? Hoy ha sido buenísimo, ¿eh? A ver, voy a revisar cuántos likes tiene el vídeo, ¿eh? Solo uno, ¿eh? De momento. Dos. Qué malas personas, tío. Solo dos, ¿eh? Es broma, ¿eh? Fatrafat, ¿qué tal? Aún no lo he jugado, pero no tardaré. Vale. ¿Qué tal, Fatrafat? ¿Cómo estás? Tres. Gracias, Blackitus. Fatrafat, ¡ojo! ¡Ojo! ¡Ay, que cago en la leche! ¡No le des a eso, Fatrafat! ¡Ojo! ¡Dale un vistazo a ese enlace! Fatrafat, al último que te he puesto. A ver si te mola. Gracias, Blackitus. Es que qué currazo.
Bueno, pues nada, estoy aquí haciendo el graffiti de Faratas Faratas, lo estoy haciendo la tele, en breve voy a empezar a hacer la una ruta más alta, pero es que tengo una pregunta. ¿Man in the Dark es español? No. No. No, Man in the Dark vive... Hostia, ¿de dónde era? Creo que era... Colmillos es de Argentina, creo. Creo. Mirad qué curro de vídeo, ¿eh? Ah, vale, me sorprende que desde que yo estoy acá no ha pasado. Se va pasando... Pasó un día, ¿eh? Pasó un día hace poco, creo que no estabas tú. Luego me lo pongo. Vale, estoy en el parque con el móvil. Vale, si necesitas que te envíe el enlace a algún sitio. Bueno, creo que ya me seguías, ¿no? Pues eso, tío, con mucho cariño, ¿eh? El timelapse este, fatrafat, que lo sepas. Te lo merecías por haber hecho el pedido del graffiti en Dina 3. Gracias, de verdad. Oye, daré recuerdos a los colegas del parque. Dile a los del parque que me sigan todos, ¿no? En el Instagram o algo. Atención, el rancio está aprendiendo a mendigar seguidores. Señoras y señores, algo que no había hecho en su vida, lo está haciendo con 48 años. Vamos. Hostia, es que no estoy convencido, del todo con la O. Voy a hacer un invento a ver qué tal queda, a ver si hay suerte. Un poco más para allá. Y ahora lo juntas, chatín. Vale, a ver. Entonces esto sería así. Esto se molaría. Esto se molaría. Esto se molaría. A ver, ojo. Quería probar. He bajado solo. Ah, vale, quería probar. ¡Oh, qué envidia! Me iba contigo ahora mismo, Fatrafat. ¿Qué tal han ido? ¿Cuál es? ¿Qué rotuladores? Bueno, cuando puedas, nos lo explicas. Que si estás por la calle, tío, yo, el móvil y yo en la calle no somos muy amigos, la verdad. O sea que te comprendo, ya me lo explicarás otro día, tío. No te preocupes si estás con el móvil. De verdad. Yo aquí de momento solo he pegado pegatinas. Bueno, en fin, también en fin. Aquí donde vivo ya lo he inaugurado. No me puedo resistir. Y es que camino bastantes noches y no hay ni Cristo. Ah, bueno, sí, es una buena pregunta. No. No. ¿Dónde tengo el móvil ahora?
Mira, ahora está aquí. Lo tengo aquí. Unos chorradores. ¡Oh! ¡Oh! ¿Sabes quién tiene ese? Uno de esos, mi hijo. Mi hijo tiene un chorreador de Molotov. Que también. Que. No es culpa mía. Yo no fui. Oye, oye, si voy a firmar, ¿qué pasa? Y digo, pues tú firma, tío. Si tengo que pagarte una multa o te tengo que ir a buscar a la comisaría, no pasa nada. ¿Qué le iba a decir? ¿Qué le iba a decir? Que no vaya, va a ir igualmente. Eso se lo decía a mis padres. Oye, hoy me voy a pintar un graffiti al barrio de Barcelona, ese chungo. He quedado a la 1 de la mañana. Si no os digo nada a tal hora, me tenéis que venir a buscar a la comisaría. Siempre se lo decía. Entonces, si me lo dice mi hijo, pues yo, ¿qué voy a hacer? Pues lo mismo. Mejor esto que estar por ahí de fiesta, bajo mi punto de vista. Y drogándote. Qué padre, me ha salido la vena padre ahora, ¿eh? Se va un ratito. Venga, hasta ahora, pero que vaya muy bien. Creo que lo voy a hacer más para abajo todavía, ¿eh? Es que no pega. Queda como... Bueno, si he visto, ahora sí. Está mejor que antes. Un poco más grande, por favor. Renzin. Hasta aquí y de aquí. Vale, vamos a ver ahora. Vamos a ver ahora esto fuera. A ver si el tamaño ya me gusta más. Buen fin de semana. Abrazos, besos, besote, Brogut. Que vaya muy bien. Gracias por pasarte como siempre. Y espero que pases un gran resto de viernes. Enorme. Un resto de viernes enorme. Se fue Vero a tirar la basura, pero no nos dio pistas sobre lo que va a votar hoy. ¡Oh! ¡Es verdad! ¡Son las 11 y 5! Cuando se lo diga a Celia va a flipar, que ha ido a la hora de siempre. Lo va a flipar. Gracias a ti, Brogus, de verdad. Muchísimas gracias. 23.05, ¿eh? Justa, ¿eh? Se va, pero no sé dónde. Pero no ha dicho dónde. Estoy aquí con los apuntes. Vale, y yo tengo que... Perdidos, perdón, pero la O todavía no me convence. Así que vamos a tener que hacer algún cambio. A ver ahora esto. Vale, ahora este. Vale, y este. Una pregunta, ¿es realmente mejor guardar los rotores en horizontal o da igual? Mira, Fatarafat, yo los posca los guardo siempre boca arriba porque no se secan casi nunca. En cambio, los eddings, los edding y los molotov son con base de agua también, ¿no? Yo lo guardaría boca arriba. Yo, ¿eh? Depende de cuál, depende de qué sean. Si son base de agua o base de alcohol. Con base de alcohol
mejor boca abajo. Con base de agua, mejor boca arriba. Es mi humilde opinión. Celia, a Celia apuntado, vale, Celia, ya lo tiene apuntado Celia, perfecto. ¡Ey! Después de muchas pruebas, la O va a quedar bien. Y solo le voy a hacer esto, de aquí arriba. Sí, la O ya creo que me gusta, a ver. Vale, ahora tengo que hacer el 13. Que este sí que va a ser grafitero total, así. A ver si queda bien lo que había pensado. Y este, el 1, que se lea bien. Quitamos O. ¡Que te vayas, goma! Vale, ahora aquí, ahora aquí, ahora aquí. Perfecto, perfecto. Vamos, vamos. Vamos, que al final, gracias por el tip. De nada, Fatarafat. Un placer. Pero ya te digo, yo no soy un experto. Si quieres, miro en el Google. Espera, espera. Rotuladores, base, agua. Se guardan boca. ¿Cómo guardar tus marcadores? 7 tips, Fatarafat, te lo voy diciendo mientras vas andando por la calle, ¿vale? ¿Cómo guardar tus marcadores según el tipo? Marcadores doble punta, no. Marcadores de un solo extremo, marcadores tradicionales. Lápices de bolígrafo, lápices de gel, bolígrafos punta fina. Lápices de colores, tips generales. Acrílicos, cajas plásticas. Pero... Espera, espera, que este no es. Este no me han intimado. A ver, ¿cómo boca arriba o boca abajo? Para almacenar los rotuladores Posca-Mopper, asegúralos dejarlos boca arriba. De esta forma evitarás que la espuma de la punta se quede bloqueada por pintura seca. Eso sí que lo sabían. Los Sharpie, hay gente que los guarda boca arriba o boca abajo. Y aquí es... y es bien sabido que la mejor postura para guardar tus rotuladores es así. En horizontal, que es como tengo los otros Posca. Los más gordos los tengo siempre así. Y ya está. Pues eso. Espero que te sirva. Tienda online de Rotus, a ver. Me he equivocado. Para flipar esto. Kit en un clic Super Pro Anne Balsami Garra. Set de cartulinas. ¿Qué es esto? Ah, es de scrapbooking. Vale. Entonces sí, entonces por eso vale 100 euros. Sí. Vale. Perfecto. Perfecto. Venga, va, seguimos. No. Vamos a ver si queda bien. Sigo. Un poco más para abajo. Perfecto. Esto se borra. Cebolla.
esto. Vamos a ver si este. Perfecto. No, no es perfecto. Porque si lo hago así me va a quedar muy largo, porque ahora le falta un trozo. No pi. Está perdiendo el agarre. Además es lógico, tendría que ir a la altura del 1. Y si este es redondo, el 1 lo vamos a hacer redondo por aquí también. Así se ve el cambio de tipografía. Y un poco más para aquí. Perfecto. Somos... ¿cuántos somos hoy? Que somos pocos. No he mirado aún cuántos somos. 8. ¡Oh! Somos poquitos hoy. Maldito viernes. Bueno. Pues nada. Hay un rato de descanso. Vale. Me callo. Vamos para allá. A ver, yo tienes cómo lo hago. Arriba, aquí, yo creo que aquí. A ver, espera. Vale, tío, ¿qué estás haciendo? Todo esto es una caquilla enorme. Esto me gusta, pero el resto no. Así que... hostia, no consigo dar con el kit de la cuestión, ¿eh? Qué vintage que soy. El kit de la cuestión. Madre mía, hacía siglos que no lo había. Vale. Mola porque parece que ponga ver 13. Ver 013. Vale, entonces ahora tengo que acordarme del color que tiene ver 13 su nombre. Que la debo tener por la mesa de las firmas. Me vais a perdonar, pero voy a ir al lavabo. ¿Vale? Ahora que no hay mucha gente, voy a hacer un pis. Vuelvo enseguida. ¿Vale?
Ya estoy. A ver. Master, Lito, Martí. Vero 13 naranja. Estupendísimo de la muerte. Naranja es bien. Perdón, a todos los que estáis por ahí, que me he ido al lavabo. Me estaba. Tenía. Pipi. Tenía pipi. Esto lleno de goma de borrar, queda súper feo en la cámara. Voy a limpiarlo un poco hasta que me pueda comprar el aspirador de USA. Vale. Ahí estamos. Entonces, sigamos. A ver, le quería hacer un... ¿Lo estoy investigando en un momento? Vale, entonces tengo que ir al Discord, aprovechar el general. Vale, entonces este. Vale, lo voy a hacer así. O sea, voy a hacer un perro en general. Yo creo que sí. A ver, un momento, estoy investigando. Pero tarda mucho, ¿eh? Hostia, Celia. 2305, 2320, 15. Si lo dices antes, Celia. Sí, sí, si lo dices antes, antes llega, ¿eh? Hostia, qué susto veo. ¿Quién me invoca? Pues eso, Celia, Celia. Justo ha dicho Celia. Vero tarda mucho. Estaba preocupada, Celia. Estaba preocupada. Oye, me tenéis que ayudar a hacer una cosa. Porque no me entero bien. A ver, os pongo la captura de... Un momento, ¿eh? Y yo, modo preocupación. ¿Qué ha tocado bajar hoy? ¿Qué ha tocado botar hoy de basura? Bulma te pregunta que qué ha tocado eso. A ver, una... Mirad. ¿Este perro? ¿Qué perro es? O sea, lo voy a preguntar. Me encanta tu retrato ahí detrás. Pero, Lara, ¿no lo viste? ¿No te lo enseñé? ¿Este perro qué marca es? Beagle, es un Beagle, vale. Beagle, vale. Entonces ahora vengo aquí y pongo Beagle. Vale, perfecto. Perfecto, perfecto. Ya está, ¿qué marca? Sí. No me había dado cuenta. Espera, espera, espera. Lara, espera, espera, que no es un retrato, ¿eh? No es un retrato. Es una fucking obra de arte. Los perros son de marca. Son de marca. Marca Fox Terrier. Marca... Son de marca. Cada uno tiene su marca. Como las Bambas. Hay Bambas Nike, Bambas Adidas. Pues hay perros Beagle, perros Border Collie. Mira, Lara. Me lo envió Sergi, de regalo. Y así se ve rarete. Y cuando lo subes. Ni tan mal.
Y lo que le he dicho a Sergi muchas veces, me flipa mucho el brillito que hace. O sea, me encanta. Ya le he dicho que me lo he estado mirando muchas veces porque... Oh, porque quiero... O sea, me va a servir para dibujar luego. Increíble. Increíble. Además, Sergi... Un pelín bizco. No, no, pero si es mi... Es mi... Es mi... El emote mío. O sea, es el emote de esto. O sea, está sacado de la foto. O sea, que si está un pelín bizco, yo estoy bizco. Y lo mejor de todo es que el lienzo también lo ha hecho. Lo ha enmarcado él y todo. Me lo ha marcado y todo. El marco está hecho por él. Increíble. Un jefe. Besito para Sergi. Wiki, wiki, wiki. Vale, va. A ver. Vamos a hacer al villano. Yo creo que... ¿Cuál hago? Vale, este. Venga. Bueno, chicos, os dejo por hoy. Un abrazo como siempre. Muchas gracias, Lara. Un abrazo. Que vaya bien lo que vayas a hacer. Si tienes que currar, muchos ánimos. Y vamos hablando. Un mosquitillo. Poco más y me pica. Vale, ¿cuánto llevamos en directo hoy? 2 horas 24, perfecto. Hoy a las 3 horas, plego. Y hoy toca irnos de raid musical. H1000, a ti, Lara, a ti, un abrazo gigante. Enormísimo. Vale, y ahora así. Así. Perfecto, perfecto. Voy a ir borrando ya para que se vea bien. Espera, que os enfoco bien el beagle. Ahí está. Vale, vamos para allá. Esta letra va afuera. Esta letra va afuera. Esto lo haremos mejor. Vamos a hacerlo mejor. De lado quedará perfecto. Uy, no. Ahora. Perfecto. Perfecto. Y ahora. Dejo el loop, pero no hablo, que voy partiendo teclados. Vale. Partiendo teclados. Anda la peña, invitando acá. La hija de la dueña. La tiene loquita, loca. Vale, ahora esto también va afuera. Esto también va afuera. Le vamos a hacer ojos. Me los podría, o sea, hacer más rollo perro, pero paso. Va a ser perro de bromis. Entonces, la oreja es así como redonda para abajo, ¿no? Sí. Allá. Perfecto. Aquí también tenemos que borrar. Como Vero 13. Ya verás. Son los reyes de su casa. Perfecto, a ver, vale, todo correcto. Y ahora hace así. Esto para abajo.
Esto sí. ¡Ay! Los cascos, coño. Francia, te falta la boca. Sí. No sé, sí. No me gusta cómo me ha quedado la manchita. Y diréis, pero si Velo 13 tiene dos perros. No pasa nada. No voy a dibujar dos perros. Porque el otro no sé qué raza es, qué marca. Así que vamos a hacer un... ¡Oh, no! Perro al cuadrado. Y esto me ha quedado muy alto, muy grande. Esto parece... No, no, esto, todo esto tiene que ser más arriba. Esto me da una idea de qué marca es. Ya, bueno, pues eso, perro por dos. Listo, terminado. Sí, le he dicho que se pasara para preguntarle, pero no habrá leído el mensaje, pobre. Vale, así, y ahora un poco más para abajo. De aquí, un poco más así, y un poco más así, y un poco más así. A ver ahora, a ver si me convence. Este para arriba. Perfecto. Ahora yo creo que esto está mejor. Narizote. Sí, ¿no? Con los ojos un poco más grandes, los haremos. Lo de en medio no va, ¿eh? Si no va a parecer un perro loco. ¡Perro loco! Lo vamos a hacer así, como de buena persona, como de buen perro. Así, voy a borrar el de dentro. Yo creo que los ojos los voy a hacer la mitad de... O sea, ni tan grandes ni más pequeños. Justamente así, en medio. Me gusta. Y ahora esto así y aquí. Un poquito más para aquí. Perfecto. La oreja para allá y ahora hacemos la línea que acabamos de hacer bien. Nice. Vale, ahora perfecto. Oye, ni tan mal, ¿eh? Mola, ¿no? Está guapo. Vale, ahora sombras. Y la más, y por aquí también. Y yo creo que ya está, ¿no? Sí. Gracias, te dejé en Discord para cuando acabes lo del Nightbot. Gracias. Luego lo subo. Luego lo pongo. Muchas gracias. Vale, acabo las sombras y creo que hoy
Es que no sé si hacerle sombras, ¿eh? Porque está muy... Bueno, sí. Que quedará mejor. Sí. Vamos a hacerlo bien. Perfecto. Ahora sí. ¡Oh! ¡Music! Mira lo que me hace el YouTube. Cuando dices music, el YouTube, él mismo, se pausa. Y tengo que darle yes. No, no, no. ¿Sabes algo de Lidi? Ayer se pasó Sito Gominola, pero le pregunté por Lidi y creo que no dijo nada. Luego le enviaré un mensaje a ver qué tal está. Vale. Este, por aquí. Este es por aquí, esa línea no, no va. Esto va por aquí. Y se guarda aquí. Y aquí viene otra y se guarda aquí. Perfecto. No, no, pues no. Es verdad que ayer no se pasó, no dijo nada. Es verdad. Pues luego le envío un mensaje. Sombrita hasta ahí mismo y luego ya lo arreglaré. Ahora se sube para arriba y se acaba aquí. Perfecto. Lo escribí esta mañana por disco y no me contestó y me he preocupado. Hostia, pues eso, luego le digo algo. Ah, y acordaros que mañana a lo mejor llego un poco tarde, ¿eh? Mañana sí que seguro que a lo mejor llego tarde. Perfecto. Y ahora esto, la idea era hacerlo 3D total. No, lo voy a hacer con sombras también. Es que si no va a ser mucho, mucho cambio. Sí. Aquí, esto aquí, esto aquí. No sé si está Álvar en directo, a lo mejor Lidia está en Álvar. Se me acaba de ocurrir ahora, a ver. Pues no. Nope. No. Creo que los haces directo, avisa. Sí, mañana sí, mañana hago directo seguro, pero tarde. O sea, a lo mejor llego a las 9:30 o por ahí. Que he quedado con Mata, que lo vamos a... Bueno, con Mata y con Vero, que lo vamos a buscar a Mata. Donde está él, luego venimos aquí a casa y luego por la noche lo volvemos a llevar. Por la tarde, o sea que... Ya estamos. Que no haya dado la espalda. Claro, eso es lo que... Claro. Ahí está el problema, esperemos que no. Vale. Pues, oye, creo que me voy a retirar hoy, ya. ¿Os va bien? Bueno, acabo el reborde y me retiro, va. Me estoy un poquillo más. Jaja, nos pide permiso. ¿Has visto? Coño, si os estáis muy... si no tenéis nada más que... Yo qué sé. Al menos os digo que si no os importa... Que hoy no me estaré 3 horas, me estaré menos. Por mí, no lo hagas. Sin problema. O sea, Blaquitus, tú quieres que me quede aquí, ¿no? Sin problema, gracias. Celia, gracias. Blaquitus no me deja irme. Me voy a tener que quedar.
Hasta que quiera que me. Que hasta que él decida. Sí, ¿dónde mejor? Vale, esta semana ha sido dura, parece. El viernes está la gente que no llega. Es que ahora estaba mirando y personas que tienen muchos seguidores casi no les está viendo nadie. O sea, hoy debe de haber poca gente en Twitch en general. Big No More tiene 74 espectadores solo. Y normalmente tiene 300 y pico. No, no, estaba haciendo Twitch hoy, ¿verdad? Vale. ¿Le hacemos raid a Vic? ¿O música? ¿Qué preferís? Venga, va. ¿Música o a Vic? ¿A Vic? Venga. Pues nos iremos a ver a Vic. Dale, perfecto. Pues un segundo que acabo la línea esta y nos vamos. Seguro que está Laura allí. Si la saludamos. Nos vamos a Vic. Me quedan. Vic, ¿eh? Vic está. Al bell mig de Cataluña. Espera, que cojo una chaqueta. Sí, porque en Vic hace rasquilla, ¿eh? Vic se conoce que hace frío, ¿eh? ¿Sabéis quién trabaja en Vic? Jordi Puñitos. Oye, ¿ya es sábado? Sí. Lo que dice Vero, de aquí a un rato. Acá apenas es viernes por la tarde. Sí, claro, Bulma, aquí son ya las 11 y 40. Pues nada, le voy a hacer raid a Vic y nos vamos por hoy ya. Al final ha molado, Al final lo he acabado, Que me decíais que no, Lo he acabado, Ni tan mal. Oye, qué guay, ¿no? Oye, está chulo. Al final está chulo. Pensaba que había un día adelantado. No. Son horas, Bulma. No llega a 24 horas. Es imposible que te adelantes más de 24 horas. Está chulo, ¿verdad? Si no, mola. Y el perro con los ojos negros quedará mucho mejor. Ahora parece que esté, que sea un fantasma de perro. Gracias, mola, ¿eh? Reykjavik, ¿has dicho? Reykjavik, sí. Reykjavik no more. Vale, pues amigos, guapos, nos vemos mañana, ¿vale? Mañana estoy aquí. Quito la música y no pongo los créditos porque hoy no ha pasado nada y ya está. Hasta mañana, guapos. Lucho, un besote. Un abrazo para todos. Adiós, guapos. Sois los mejores. De verdad, sois los mejores.